Yo creo que debería ser una persona que tiene otras cosas que pueda hacer en, en, en mi universo, uh -huh. pero cuando yo lo necesite, tiene que estar para mí. Ok. O sea, Me tú gusta. quieres o sea, un freelance esclavo freelance que sepa freelance. cocinar. Yo quiero un esclavo. Yo quiero un esclavo. Eso Aquí es lo que en México quiero, se puede. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Happy Sunday, que es feliz domingo en inglés para ti que estás ahorita llegando a tu casa de misa o quién sabe qué estás haciendo. Probablemente te estás terminando de hacer la paja. Si te estás terminando de hacer la paja y escuchas mi voz, de nada. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Kuma? Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Hoy están? no está Daniel García, está, está Daniel Aldames. Hoy estoy reemplazando a Daniel Andrea. ¿Tú sabes lo que es Patreon? Sabes que tú tienes que poncharte cuando hables, oíste. No. Claro, porque si no, no te ves. Sí, claro, pero esto no es un live. <laughs> a tú me sabes que se tenía que... Ah, pincha no. No, 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 te voy a decir algo. Yo pensé que ya estábamos editando en, en caliente. En, en no, caliente. No, no. Ojalá. Bueno, porque bueno, no para es para el plan, es el plan, ¿no? O sea, sí. en el futuro, pero yo no, no tampoco estoy entrenado ah, para hacer eso. En el bueno, futuro no va bien, a haber no un eso. Daniel García, un Nancy editando, ¿verdad? Pues sea, no va muy... a haber un Cumanés editando, van a estar pero en otros roles porque ahí va a haber una máquina que va a editar todo instantáneamente. Ya muchos podcasts lo tienen, nosotros somos a la antigüita todavía, pero ¿sabes que no es antiguo meterse en Patreon? Porque cuando tú estás en Patreon, por tus solo 6 dólares, tienes acceso a contenido exclusivo que hemos hecho desde que empezó Escuela de Nada. Es decir, tus 6 dólares cada vez valen más. Entonces, ya en diciembre regala Patreon también regálale a alguien a, a un niño en la calle que te diga señor tiene Patreon tú le dices sí tengo no, toma ahí niño no es, señor, me algo de comer. tenemos una. que hacer un comercial de un niño eh, que quiere Patreon claro o sea, en la y, vitrina en la vitrina tu niño quiere Patreon dáselo sí. esta navidad ¿No? así tipo claro. comercial de jamón y por, el eso, por eso Patreon por el de sabor de Patreon, Patreon. Claro, el claro. sabor de qué el sabor de Patreon <laughs> <Claro>. disfrutando ilusiones <risa> <risa> Con ilusión mira ya. este en ese comercial de jamón le niegan el jamón a la niña es que ya no hay porque la niña primero la niña que la se niña es estúpida y está yendo a comprar jamones tarde él en la noche No pues Primero la niña fue sola a Comprar jamón Es que la mamá le dijo De para allá para el barabato Y entonces la, el, Ella tuvo que ir Porque no le quedó de otra Pues Le dio Le dio 200 llega, Le dio un billete de 100 bolos De Ajá. los marrones Y cuando llega No hay jamón no Ay Y el entonces, señor le ¿qué dice, ¿Qué pasa? Llegan los camiones Plum Rose De Plum Rose cuando... Que puede, puede o no dar cáncer Porque no nos están pagando un coño Exacto Y de repente llega el camión Ahí con los jamones de intro compadre Claro Y la niña dice Coroné y esa era, Perdón, la segunda, eh, la, esa era la segunda versión, porque la primera versión en verdad se daba un jamón con el panadero. Sí, y dijeron: que Esa era... no es la versión <laughs> no, que, que puede salir al aire, porque o sea, bueno, señor, evidentemente, señor. ¿no? Hay una, una diferencia de edad muy atrapado. Que sí, bolas todos esos comerciales y las parodias de esos comerciales, como el de el de cubito de pato. Ay, no, este no. Aquí no hay aquí, cubito de pato, carajito Pato. No <laughs> Pero ese, ese era de ni tan tarde o algo así. No recuerdo. Eso salía Oye. en Puma TV. Ah, bueno, probablemente ajá, sea ajá, de, de esa época. Programa. Pero también es importante que sepan este, que aquí en el estudio Escuela de Nada ya se siente la Navidad. Este, este, el equipo de los últimos episodios de Escuela de Nada, si no los han visto, vayan a verlos. Hicimos uno con el equipo completo. Eh, faltó el Cumanés. Una pregunta solamente para cerrar ese episodio a través de ti en este momento. Oh, ¿Tú por... crees que las, las, las mujeres se pelean entre ellas y se odian entre ellas más que un hombre o una mujer? Sí, claro, porque mujer no es amiga de nadie, hermano. <laughs> no. 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 <laughs> ya, eh. Eso es lo que hacía falta en ese episodio. Claro, hacía falta que claro. <laughs> Pero este, entonces ya se siente el ambiente navideño, En ¿verdad? Ya viene, ya viene la época de sembrina, como dicen por ahí, Ya Yo estoy hartando este, hallacas, ya, ya, ya empezaste. ¿no? A yakas, Coño, ya. yo me comí un plato de navideño estos días y dije lo mejor. Lo mejor sí, del sí, mundo. Lo mejor, lo mejor del mundo. Eh, hace poco dijiste y no, no elaboramos, pero me gustaría elaborar un poquito. Mm. Que estás dispuesto a preparar ayacas. Voy a hacer ayacas este año. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Tienes que hacernos por lo menos una cada no, uno. No, por supuesto. Voy a hacer una assembly line de ayacas allí, ¿verdad? Y, a ma, poner... y si me cobras, me arrecho. No, no, parte. jamás, jamás, jamás. No, no, jamás, sí, jamás. Claro, la primera claro, es gratis. No. La segunda es, co es cobrada. Yo nunca he hecho ayacas. No sé si el comaneja ha hecho ayacas. Yo hice yo hice ayacas el año pasado. Y después de esa experiencia dije, no voy a hacer ayacas. No jodas, hasta... ¿Hiciste aquí? Para, y, para, y, para. Y, y, está aquí. No, en Venezuela en con Venezuela. mi mamá, Marico. Es un trabajo demasiado largo y cabilla. Sí, no, es una ladilla. Mm. Es una ladilla. Bueno, pero pero a lo que iba con eso es que este, ya nos estamos preparando y ustedes saben también que eh, en, la, en la semana de diciembre, en diciembre siempre hacemos unos regalitos, siempre hacemos algo especial, así que estén con el ojo pelado, porque inclusive este año podemos irnos a la vida real. Una cosa, una no cosa, solo lo digital.net. Mira, ah, bueno. este no sé si pudieron ver las noticias. No sé si vieron las noticias. ¿Hay, hay, hay noticias eh, Puff Daddy, también conocido como Diddy. Claro. Puffy. Diddy Puffy. Diddy Kong. No, no, no. <laughs> pero, ok, no. no, ok, no, okay. Diddy, pero Diddy Kong era el otro. Pero no sé si vieron Sean yo, Combs, no tampoco, no Sean no Combs, papillas. el rapero. Sean este, Puffy Combs. Fue demandado por, eh, cuando, si de repente ustedes no saben quién es esta persona, cuando le dan la cara van a saber, ¿no? Claro. Eh, fue demandado por su ex esposa, por Cassie. Porque entre la demanda había abuso, temas allí, coño, bien dantescos. Pero había uno que me llamó la atención. La obligaba a coger con otros tipos y la grababa. Pero, coño. Eso es particularmente, este... Pero, ¿no? no sé si, si ah, es Kukol, es cúcol. Es como, es, como, es como el bicho este, ¿cómo se llama la caraja? Que hace porno, que hablamos de ella hace poco. Eh, que también se la cogió un negro, entonces fue como... Ah. Eh, ah, Lena de Plog. Lena de Plog. Que ahorita de están haciendo un reality show para ver quién se la va a coger. Claro, y, el, y, el, y la foto ya da demasiada risa. Es claro, ella sí. sentada en un sofá sí. y con cinco negros atrás viéndola como si fuera un, un pedazo de, ¿viste? De comiquita así si, de... Sí, casi dice un pedazo de pollo y yo dije, bueno, es de ¿no? pero Pero este, <laughs> <laughs> a lo que voy es que esa noticia tiene revolucionado el mundo del hip hop en inglés y al mundo pues coño la cultura pop gringa porque sí es una figura que inclusive creo que fue el primer billonario gringo rapero. No 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 estoy claro, pero él era de los de los que tenían un sello discográfico, todos saben su, su que era en verdad como el padrino de Biggie, del rapero de notorios Biggie. Que se murió, él hizo la canción, todo el tema. Y hay, Entonces, una teoría, y hay unas teorías, ¿no? También acerca de, de, que él, de él Tupac lo y no sé qué. Y Entonces, ahora están saliendo nuevas teorías de que, por ejemplo, a las personas que hayan visto, él les ofrecía eh, eh, cifras de eight figures, es decir, más de 10 millones de dólares, ¿no? 10 millones de dólares por su silencio. Están empezando a salir un montón de vainas burdas de locas que probablemente hagan que este carajo pise la cara. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera, la primera el primer eh, momento de, de, que, en el que tú dijiste, ah, ok, mira a Puff Daddy? Negocio, cuando no, cuando yo se cuando, murió Biggie yo cuando era Never novio de J-Low. No? Mira, aprovechando que estamos hablando de conciertos, por ahí viene el Cusica Fest. Ver, el Cusica Fest el próximo 16 de diciembre cae sábado. Universidad Simón Bolívar. Universidad Simón Bolívar y, y coño, está bueno. Está, hay, hay varias personas que han venido para acá en ese lineup. Voy yo con Toki. Yo, yo voy, yo voy. Tú vas. Yo voy. Vamos a hacer algo. El comandante va a ir. Cada persona que esté viendo esto y que vaya al Cusica. Cada vez persona te da, tiene que brindarte una birra y tú te tienes que tomar esa cerveza. Ok, ok. Birra, ah, pero va a estar Toquilla. Va a estar Toquilla, va a estar los mesoneros. Alexi, va, sí, un poco de gente. Tomate Fritos, que para mí es de, de las grandes bandas. Que... Es el Americania. regreso a Americania. ¿Sabes qué? El, el último concierto de Americania, me pueden corregir ellos, que son amigos aquí de la casa, lo presenté yo en la quinta. Eso fue en diciembre de 2013, me acuerdo perfecto. Me acuerdo que, que fue un conciertico pequeño porque la quinta fue en la parte pequeña de la quinta. Claro. Y por alguna razón, yo era el que con ustedes sí, americana Sí, con ustedes americana, No sé por qué. Creo que fue Diego Chelli eh, eh, el, que, el que me metió ahí. Y X, brutal. Nos caímos a Birras esa noche. Pero tengo ese recuerdo de que, de que fue. De verdad fue el último concierto de ellos. Y me da risa porque hoy, diez años después. Odio a los presentadores de conciertos. Los odio. O sea, no me importa si estás viendo esto, no me importa si hay gente ahí que nos ve y que son amigos. No, Eso es una figura que inventó Venezuela. odio. Una cadena no se hace en un concierto. No se hace. No personas ahí. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? O apoyan que se monten dos comediantes y que... Bueno, no, no voy a hacer Ahí en el concierto, el Olimpico, en, en el concierto no pueden hacer como te llama. Porque están demasiado lejos. Ah, si sí. Y no pueden hacer como te llamas. Y ustedes verdad. vinieron juntos. Toda la gente que vino juntos, denme un poco de calor. ¡Vamos! <laughs> el calor? Claro, así tienes que con Los conciertos no pueden ser así. O sea, eso y es. Es el único es, lugar donde eso es una pasa. vaina. Esa es una vaina muy de pueblo y muy de. muy, 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 no sé, muy, muy chimba. de orquídea. Mira, mira, Orquídea Orquídea. Y con ustedes. Un saludo. Mira, y. Con Estoy con yo yo contento porque los voy a ver otra vez. Es demasiado recho. Y por eso por eso de gira por ahí, ¿no? Este. Bueno. Mira, este, no, cusicafeso.com, las entradas, eh, traten de no poner presentadores, eso sería lo ideal. Eh, si no, y si van a poner, pongan, pongan a, pongan a nosotros. <risa> <risa> ah, nah. yeah. Ese formato tiene que cambiar de verdad. O sea, Pero, ya que fuera de Alguien, fuera de alguien me estaba diciendo, alguien que estaba a favor de eso me estaba diciendo que es que si no se siente muy vacío no el... Yo estoy de acuerdo que no sé verdad, pero digo que se siente vacío según su punto de vista, el momento entre artista y artista. Yo he ido a festivales aquí en México y no hay esa figura. He ido a festivales en Argentina y no hay esa figura. Y ese vacío, claro, pues la eso, gente se localiza. Eso, lo eso y ya, solamente pa. existe en Venezuela. Todos en Venezuela. O sea, eso es una vaina que se inventó el, el, el promotor venezolano y yo me imagino que tiene que ver con una alianza entre las radios, ¿sabes? Como una. Claro. Donde, donde, donde mete, donde bueno, mete aquí a estos carajos para que, no sé, o sea, no. No vayan a pensar que el odio es real, pero, pero yo sí pero siento esta, que es una esta, esto, vaina, es esto, una vaina diría, muy buena. Verdad, esto es lo que, que verdad, yo diría. Claro. Esto es lo que diría. Esa experiencia resta del festival. Coño, yo creería a, que a, mucha a, gente a, le suma. No, porque... Ah no, puede haber que hay gente que le sume, ojo. Yo, yo creería que si tú haces una encuesta, más del 50% dice, me tripeo ver esta gente que, que yo en verdad me tripeo no, estoy de aquí. De verdad, Marico, yo no sé quién fue que vimos, vimos a My Chemical Romance My Chemical Romance te saben quién es? Sí. sí, claro. Hemos Fuimos ido. a verlo hace como un el, año. El emo año y medio, lo fuimos a ver a, a, al Kia Forum, creo que era el, sí. el lugar y cuando salió el carajo <laughs> soy de Cure y salió y dijo, hola, bueno gracias por venir o sea, ya pasó no, 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 es no. desconectado de sí. la televisión ah, no, no, no pero bien sí. y, el, y el, mi cámara se apagó no, bueno la, la, la regleta te la volaste la... Mierda se apagó todo, huevón. No, vale, no sé si tuvimos un pequeño salto. En este caso fue porque bueno, el Kuma se paró y desconectó todo el estudio con un cable que conecta todo el estudio a la electricidad. Con un cable suelto que dejó sin luz a la ciudad de México completa. ¿eh? Completica, completica. Por blanco ahorita de hecho está en llamas. Pero bueno, estábamos hablando de Mike Michael Ross. Sí, estábamos hablando cierto, de, que, ¿no? de, que, de que, no me acuerdo cómo se llama, Gerard, Gerard Way, ¿se llama él? Gerard Way. ¿Gerard Way? Gerard Way. Eh, <laughs> eh, se montó en la tarima, después de años sin tocar, salió y lo primero que dijo fue, hola, gracias por venir, no sé qué, anticlimático, ladilla. Y eso es lo que yo siento que pasa con los presentadores de conciertos. Mm. A mí me pasó que yo fui a ver una onda, se llama Ghost, ¿no? En, lo vi una vez. Y Ghost, el bicho, eh, está disfrazado como de papa, pero satánico, ¿no? Y era todo era de día, ¿no? El papa satánico no puede estar en el no, día, por ahí. De noche. Entonces, de repente, está de día, está la, todo negro así, ¿no? Todo, la batería, todos los, los, los aparatos ahí. Y de repente salió el bicho así, hizo así como... O sea, no. fue como salió, hizo así. Lo que pasó y es que... empezaron a, a, a tocar, pero sí, en verdad, también es... Hay festivales en donde, obviamente, el, el set, el, el set, ¿no? El, el, el espacio no está adecuado a cada banda específicamente, entonces... Era como algo más general. Sí, por eso digo que la logística, capaz, te influye mucho en que ocurra, en que estos personajes aparezcan. Claro. Pero, bueno, y también hay gente que se lo tripea, ¿no? Como, no sé si quedó en la parte que se cortó, pero no, no es odio real. No, es que, no, es que no. simplemente, sí. ya para mí, no, a mí no me gusta. O sea, me parece que es una mierda. Y estoy seguro, esto sí lo puedo garantizar, porque lo he hablado con músicos, ellos también los odian. Sí, los músicos no y tripean, los músicos no tripean mm. para nada, que venga una persona y con ustedes los mesoneros, esa vaina mm. la, lo odian, es que la sea, corta mucho, porque de verdad quita mucha magia del, 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 del inicio del concierto, que además es uno de los momentos más arrechos de, de la música en vivo, ese, ese primer sonido, sí, cuando sí. sabes, cuando salen y, y, y cada, cada me imagino, cada banda, cada músico tendrá como su su, su performance, ¿no? Su, ¿cómo, salió, algo... cómo salió Paul McCartney? ¿Hubo eh, un abridor? No. Es de Paul Polma, McCartney. Se, apaga, se apagaron las luces y salió él caminando. O sea, fue bien claro. sencillo. Pero también es Paul McCartney. También es Paul McCartney. Es, es, es Paul McCartney pero, o sea, es un viejo que ya es y que marico, Ya, O sea, X. La mera presencia. No va a de Paul ser una McCartney vaina así como los Johnny Brothers que salen los tres así como gloriosas. Como, Obviamente no, él no, no haría eso. Pero yo siento que los músicos sí, sí. Si sí, odian eso, o sea, es que les, pare... les cagan el, el, el clímax de la vaina. Es que hay, se subestima mucho la figura del frontman en esa, en esa dinámica. Además, los frontman tienen que saber cómo comenzar un show. Mm -hmm. Hay frontman que son famosos por ser, no ser tan buenos interactuando con el público. Por ejemplo, este, este maricón de Arctic Monkey. Eh, Alex Turner. Alex Turner. Alex Turner no es famoso por ser el mejor. Cara a cara con el público, pero obviamente es un gran frontman porque ya su música y su performance. ¿Cuándo lo hemos peor. hecho nosotros? ¿Con la Vía web, ¿Lo hicimos una, una vez? Una vez, sí. Pero fue más como y un videíto a distancia presentándolos, pero como un videíto. ¿Sabes que Yo fui. Se el me el hace que... diferente, en verdad, estar ahí en la tarima, obviamente. Yo hice eso con Zapato 3 y la, y la Vía y No, la Vía Bohem, no. Vinilo Versus. Y con Vinilo Versus en Puerto Ordaz. Y me acuerdo de eso y digo, marico, qué, qué loco que yo hice eso, o sea, como que ya, qué? Primero, no pega conmigo. No pega. No, no pega. pega, no pega. Y segundo, pues que pienso como, como lo que estamos hablando ahorita, que es como que, marico, esa gente no vino a verme a mí, ¿sabes? Esa mm. gente vino a, a escuchar música, ¿sabes? A ver a su banda favorita, qué sé yo. Salgo yo como un huevón y que he pasado por todo, ¿sabes? Que es ra raro, <risa> raro, <risa> rarísimo. Pero bueno, nada, este... Vayan, vayan, nos vemos por allá. Sí. Eso es todo lo que hay que Púsica, decir. Café ¿no? es fundocón, las entradas para comprarlas y todo eso. De una. El otro día se se también qué pasó pues. Te quedaste ah, ponchada, ahí? ¿sí? Sí. ¿Estás ponchada? Otro, mira esto, te tendría que poner aquí. Pin, despiértate. ¿Con qué? Ah, mira. Sabes que el otro día se, se hizo viral la noticia del famoso AI Pin. ¿No? A. A. PIN, que es este, ¿Eh, ahí este Este pedazo de mierda aquí que tú te pones de. de, de una es esa que... vaina que se ve tan barata, además, esa presentación. No, 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 pero es, es de los creadores. Era de una gente que trabajaba en Apple, uh -huh. desarrollaban productos producto. Muchas de las críticas hacia Apple en los últimos 10 años o más no, es que no, no han sacado nada que sea verdaderamente innovador, uh -huh. ¿no? Según mucha gente, ¿no? Yo, en verdad, no conozco mucho de, de los productos de Apple, solo sigo a Marquis Brownlee, que es el, el claro. youtuber de, famoso de de esos productos y vainas, que prueba gadgets y cosas así, pero no hay que ser un estúpido para no ignorar que Apple sí si es verdad que se lanzaron unas locuras, ¿no? Ah, Steve antes. Jobs se lanzó unas locuras con, con bueno, el mismo con iPhone, ¿no? John, Johnny Ive, que era el otro carajo, ¿no? Sí, Johnny Ive. Este, Ese fue, ¿no? De Apple. Y bueno, nada, resulta que en verdad hay mucha crítica hacia Apple porque es volver a ser el mismo iPhone una y otra y otra y otra vez anualmente. Y las computadoras. Y, la misma computadora, y las computadoras. Sacaron unas computadoras de color que fue como que, ah, mira, coño, algo diferente, ¿sabes? Las iMac esas de sí. color. Pero la verdad es que claro, no hay nada. iMac Blackface, que está eh, buena. Correcto, pero no hay nada así que tú digas mierda, que revolucionario. Entonces estas personas sacaron una especie de cuadrito como un iPod. Nano, se llama ese iPod. No estoy sí, Shuffle, iPod Shuffle. Sí. El iPod el... Shuffle era un cuadrito, ¿no? Que era un el circulito con el Play y ya. Ajá. Entonces ahora sacaron este producto, que te pones aquí así, Con un imán que es la batería de la vaina, así de, en la camisa, pim pum, como un dije. Es un dije es tecnológico, un dije Y tiene la capacidad de emitir luz hacia tu mano. Es un proyector. ¿no? Es un proyector, también toma fotos, también en verdad es inteligencia artificial, también es un motor de búsqueda de Google. También tiene otras eh, facultades ahí. Son niños, AI es Humane, bueno. creo que se llama. Se ¿no? llama AI Ping de, y, la, y la compañía se llama Humane. Exacto. Entonces, bueno, nada, yo, yo sí creo que es uno de esos este, productos que uno va a ver en la calle. Pero explica qué es. Es que es difícil de explicar, pero básicamente es una especie de aparatico de es inteligencia una especie artificial. de computadora pequeñita. Ajá. Que es... Este, Conectada al, a un internet propio, además. Pero es que es raro de explicar porque es un, eso se llama Wearable Tech. ¿no? Se llama eso. Sí. La tecnología que puedes usar. Pero tú le hablas. Sí. Tú le hablas. Y es Siri, es Alexa también. Okay. Es como su propia inteligencia. Pero Alexa, reproduce vallenato. Ajá. Ahí está, todas las casas está, ahí. Exacto. Sí, este... Sí, sí. Pero eh, sí, está bien interesante, verdad. Yo no sé si la presentación a usted le pareció una mierda. A mí me pareció que estaba cool. Es que eh, lo leí en Hammerspace también. Mm. O sea, el mm. artículo de... de Un saludo a nuestro amigo Carol y a Cristian. Él, él lo supo resumir perfecto. Es como porque estamos resolviendo un problema que no tenemos. Es que sí, este es, es no sé, es raro. Es, es, tu teléfono ya hace todo lo que hace esa mierda, todo y más. Pero este es como que, ah, mira, pongo mi mano acá y me pone una luz aquí y que voy a cambiar de canción. Ah, si sí, tienes que hacerle es eso? así como... como es rarico, ejes, es rarísimo, me parece que es medio innecesario... Puede ir a lugares finos. Eh, y, y, y incómodo, me parece... no sé. Cuesta 700 dólares. Y es así que lo, tiene vainas como, por ejemplo, que si, sí, ¿qué puedo hacer para divertirme por aquí cerca? Y te dice, ve para el restaurante, Pepe. Ve para Arturos. Ve para", o sea, es como, yo creo que el ser humano siempre está en búsqueda como de un, de un mayordomo virtual. Uh -huh. Como, de, como del, obviamente el asistente virtual existe. Eso responde ¿no? a la epidemia de la soledad fuera de paja. Lo que pasa es que es una, es una vaina mucho También, más profunda. Pero siempre el ser humano está en busca de un Alfred o de una especie, como decía Alfred, de es amigo, el perfecto ejemplo. Un amigo. De, pero es desde el servicio. Porque es eh, eh, por ejemplo, hay asistentes virtuales que funcionan muy bien y todo el peo, y en verdad son muy prácticas y muy útiles. ¿Te muy acuerdas de es que tú querías armar K.chifa? K. K eh, claro, que K yo, te, yo te iba a decir que no, no estaba. K.chifa.app. Ajá. Claro, que es la... <laughs> pero este sí siento que el ser humano anda en esa búsqueda constante como un aparatico que te resuelve un peo o de una vaina como de cómo se integra la tecnología, por ejemplo, eh, la rumba, ¿no? La rumba, claro, ¿no? La rumba es este también aparato... le tenías un nombre. <laughs> <Sí>. Ajá, <sigue. risa> Eh, que tú tienes en tu casa y el mismo va ahí limpiando y recogiendo la basura al piso, ¿no? Ajá, que es este como un disco. Exacto, pero tú ves ese aparato y tú dices, bueno, esto es bastante útil, es como una pulidora. Ustedes se acuerdan de las pulidoras que uno tenía antes, ¿no? Claro, las fuller. Eran así, las fuller. Ahorita sí, sí, sí. es que la más pro son las Dyson, ¿no? Las Dyson, pero Dyson ya va son el son otro zádica. día. Mamahuevo, espérate, una pequeño, un pequeño, pequeña pausa de para seguir en tecnología. Pero el otro día me sale en TikTok un comercial de, de Dyson que puede no dar cáncer, ya sabemos de una bicha que marico una aspiradora que además es como un coleto con, con, un, con un agua caliente la tengo la tengo, ah, la la tengo y sádica ¿la tienes? sádica yo iba a decir que me parece carísima es cara pero ¿Por qué la, es pero tan es, cara? bueno porque es arrechísima eso sí es un y y gadget ¿Cuánto, de cuesta, ¿cuánto cuesta eso? No, te, no quieres ni saber te vas a morir quiero saber ¿Cuál ¿Cuál mil está? dólares costar mil, puede costar mil dólares ¿tú compraste un coleto de mil dólares? <ríe> ¿eh? <ríe> No, vale, Está, amor, yo también pensé lo mismo. No pero es un colector, es no un coleto, Tiene mucho más que eso. No, no, no. Es una aspiradora. No ¿Lo Es una aspiradora y es bien, bien arrecha la verdad. Eh, te lo juro que es demasiado. O sea, podemos sentarnos a ver el funcionamiento y vas a decir la quiero. No, sí. te, lo sí puedo, te lo puedo asegurar. Yo siempre estaba esperando que le hagas un cuento de eso para poderla comprar, pero no. Porque así me parece. Coño, me, me parece. parece ojo, y tengo estupidez. A mí, a mí no me costó mil dólares, ojo. Me costó como 600, pero igual es cara. O sé sea, que es, es, cara, sé cara, que es cara, cara, pero, marico, es demasiado arrecho Es muy, muy. Y arrecha. la puedes despegar y es como aspiradora chiquita. Exactamente. Y sí, sí. Hay, hay un montón de vainas que. Y, y seca pelo también. Te quita. <laughs> marico, claro. te simplifica muchas vainas en verdad en la limpieza. O sea, eh, es, un, es, una, es una vaina. Es una buena inversión, diría. Es una buena inversión, de verdad. Ok, Permite. te creo. Me o sea, habría que ver cuánto te dura porque esas son las cosas que, que yo siempre he dicho o por lo menos hemos hablado de esto yo creo que una sola vez que he dicho que me, que me, me molesta el mundo actual ¿no? Ajá. fíjate estaba vaina me molesta el mundo actual en esto ya estaba manejando y vi un, una pancarta que hacía Shein ¿no? Shein entonces ahí están las diseñadoras de ropa de Shein son unas niñas de camboya como de 5 años claro. y de repente <risa> <risa> dice Shein 90% off decía. ¿no? claro porque ahorita en México para la gente que no sabe estamos en el buen fin es este fin como una especie de Black Friday o saber saber Monday que se inventaron acá porque la gente gastó su platica y es muy cool Ajá. pero yo dije qué bolas que en verdad normalizamos demasiado el uso excesivo y el consumo excesivo de vainas que en verdad no duran que en verdad son una mierda cuando tú dices una aspiradora Fuller mm. verdad to las personas que en verdad re recuerdan eso esa aspiradora tú la prendes ahorita y funciona ¿me entiendes? Porque no hay nada como de aluminio se los he maldita. dicho yo con mi lavadora se lo he dicho yo con mi lavadora a la gente de Samsung, todo un llamado, todo un Dicen llamado a la gente no, de Samsung. Le pasó lo... La lavadora con un Wi-Fi, vez. la lavadora con internet es una maldita basura. La lavadora que tiene eh, eh, número y vaina. Yo quiero una lavadora blanca típica. La de hotel. La que tú prendes aquí y termina dos cuadras más adelante. Esa claro, es la que paca, yo, paca, yo necesito. La de, de, de rojo. La lavadora de hotel. Lo mejor. Sí, no. Si son Pero buenas. estas lavadoras no hacen una mierda. Entonces, con lo del dais. Habría que, yo que la probar si en verdad, verdad son. Su... Hay un escalón más bajo de mierda en las lavadoras que es la, que es la, que es la lavasecadora. Eso sí es una basura. Claro, de verdad Todo el mundo odia esa mierda. Es, la es, la Eso sí es una basura. Claro, esa Es una Solo existe. Siento que hace las cosas a mí medias porque quisieron tener las dos cosas, Ay, o sea, las medias se las y medio seca, <laughs> ya. O sea, es, 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 de verdad sí. es una mierda. Pero lo que voy a decir en verdad sí es más como como entender dónde estamos, dónde está el mundo ahorita, que por eso AI Humane, creo que ah, AI perdón, va, me va para interrumpa. Allá. Sí. algo algo importante de, de la aspiradora es que aquí en Ciudad de México, para los que no viven acá, esto es una ciudad llena de está polvo. O sea, de polvo de verdad y y fue como una de las razones que yo dije, "Marico, sabes que esto esto está mm. O sea, sí, es, es, una, es una buena inversión. De la verdad. otra vez yo iba caminando por ahí me echaron un polvo. Se muere. ¡Gar, ¡No, yo sabía! ¡Yo sabía! ¡yo sabía! <laughs> tiene que estar en Patreon para entender ese chiste. <laughs> en Pero lo que voy es que con, el, con los avances del mundo y todo el pedo y tal, yo ahorita me compré una computadora de gaming, ¿no? este Gracias a toda la gente que fue a los shows de San en Estados Unidos. Y me compré una computadora de gaming y dije, coño, qué bolas es que en verdad yo tenía demasiado prejuicios con cómo funciona una computadora de gaming. Okay. Porque yo nunca tuve computadora recha. Yo nunca tuve computadora así fina, pues. Y yo decía los juegos se van a pegar. ¿Sabes? Como tú que tú los juegos que van así. a ser una mierda. Y que y que has descubierto y que... que en verdad es demasiado recho. O sea, ¿Sí? es como tener un PlayStation más poderoso, como tener una vaina eh, 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 bien fina, pues. Y qué juegas ahí. No, he jugado estupideces. No, ¿Qué? he jugado estupideces. Pero, pero lo que voy en verdad, que es mi resumen con respecto a cómo gastas tú tu dinero entrando a diciembre, que en verdad para mucha gente que tiene el privilegio de recibir su aguinaldo o que de repente ahorraste, no sé qué, o que hacer hace un regalo, yo siempre, y es mi consejo hoy en día, por eso la de Shein, no compres más porque está barato. Compra una Aina buena. Yo, yo soy así. Yo soy okay, así. Pero, me pero eh, se los estoy diciendo yo que pasé por todos los escenarios posibles de. Este, claro pero también hay escenarios donde hay algo que tú querías mucho un año y le quitaron 20% de, y te ah la, bueno claro de, de, lo de despilfarro no de despilfarro de en vez de comprarme una buena chaqueta sí, compra huevo, nada. te compras seis chaquetas de claro. fast fashion ¿me claro. entiendes? solo porque por la 6 por el precio de una te compras 6 pero esas 6 te aguantan en la lavadora no joda, la sacas el hilo ya todo envuelto así en una bolita y Alto, todo para te le hagas estambre. un crochet. Yo, es eso, en, 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 como en mi escala de gastos, de, de gastos de vida, yo prefiero 100% invertir en cosas que tengo en mi casa. Por eso es que mm. siempre estoy como que, con mariqueritas así y con una camisa negra. Ah, es como claro. que esa es mi, mi filosofía o sea, de verdad. O sea, la, la camisa misma camisa, negra. pero tu casa está muy bien coleteada. No, no uso diferentes camisas negras porque <laughs> tengo 100 camisas negras HM, pero está bien coleteada. Está bien casa, coleteada. Está bien. Está bien. No coleteada tengo polvo. pelo, no hay no nada. polvo. Tiene una luz infrarroja que agarra Exacto. polvo, ¿verdad? No, y ahorita llega la Tienes casa. Todo, te va a matar. el tiene, Dyson tiene, te va a matar tiene una todo, noche. Tiene todo lo que tú quieras. Hola, Leo. Yo te la vas a comprar y te voy a callar la boca. No te vas a decir qué bolas que me burlé de la Dyson de Leo. Una Te voy a regalar una de Navidad, una de Dyson. No. Pa pa este dicho, yo creo que ahí. tú le regalas una dicha de esa y se arrecha. No, no, no. Digo, Marico, prefiero que me regales... Marico, el Cumanés ¿no? el el se, se va a pirar el, el huevo. Le va a meter el huevo a la Dyson. Sí, y va a tripear. No. <laughs> o sea, yo pensé por un momento, coño, si ¿sí están arrechados. <laughs> 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 ya viene mojada. <risa> <risa> ya bueno, va, ya va, ya va, Kuma. Y perdón, aquí, me va a poner aquí este... Eh, tú sabes, pues, ¿has visto los avances en los juguetes sexuales? Sí, sí, lo Hay vi. una vaina que uno se pone así que te hace. Slurdy, <laughs> slurdy. Parece, parece una licuadora de crema paraíso. como si le metieras el huevo esa vez. <laughs> parece la aspiradora fuller. <risa> <risa> pero. <risa> <laughs> ¿Pero qué te hace? Como, como no, si estuvieras como, como arcillando algo Así como, ¿Sabes qué? ¿sabes si sabes este, este muñequeo, este muñequeo ¿verdad? ¿Y quién lo conoce, no? ¿Y quién conoce este muñequeo, no? No, me imagino ah, tú claro. más que nadie ¿sí que, Crácata, ¿no? Es el bigote, hay que darle bigote a la moto Esta máquina tiene, en verdad, es como una, como una licuadora ninja, ¿no? Es como, una, como el flashlight, un flashlight, ¿no? Sí, sí tiene la forma de la cuca que tú quieras. La puedes uh -huh. comprar. Hay cucas, este... Como los zapatos Jordan, por ejemplo. Hay cucas de grandes actrices porno. ¿Me entiendes? Claro, sí. es eso. Y entonces te lo pones así. Y la vaina tiene agua por dentro. Y tiene como una licuadora A así. Auto Autolavado de huevo. Tú sabes que yo siempre pienso... Ay, pero esa vaina es una sufridera. Es no, raro, pero pero marico le de, de pronto algo así y yo pienso en ese momento como que... Ok, o sea, sí me llama la atención como hacerme <laughs> la paja un día con esta vaina. Ajá. ¿Cómo no? O sea, ¿a quién no? Obvio, ¿no? obvio. Marico, nunca pero, vas a poder superar tu mano. Nunca. O sea, cualquier... Claro, cualquier después nunca, cuando no. no tengas eso cerca, tú vas así... Y ahora me te hacer la paja sincrónica, que ladilla la idea. Pero, <laughs> Ningún juguete va a superar <laughs> la sensación que te da tu propia mano. Que pero yo tu pienso, huevo de toda la vida. Claro. Yo pienso, qué bolas? O sea, hacerme... Empezar a hacerme la paja con esta vaina que empieza a hacer ese ruido. Que además es el ejercicio más gay de, que, de un heterosexual. Hacerse la, la paja, paja, claro. Está haciendo la paja un hombre. Claro. Pero eso fíjate que venden también en los avances de los juguetes sexuales, venden este, culos de silicón. Yo he visto, yo he visto unos culos un de silicón. con cuca. ¿Cómo? Ajá. Ah, yo he visto eso también. un también Pie con cuca. Para los fetichistas. Los fetichistas de pie tienen su flesh. Es un pie así tal cual, bonito así de mujer, lo voltea así, totona en la planta. Totón en la planta del pie. Totón en la planta. Eso es para la gente que le gusta. Es que tiene un fetiche pero, en el pie. Pero es eso, fíjate que a nivel de diseño, yo diría que está mal hecho. Porque si el pie está. Tú dices así, entre los dedos. Tienes que ponerlo entre los dedos. También hay. ¿No? Ah, pero seguro sí. si hay. Si hay, cuca se en la en la pie, hay cuca en la planta del pie. Hay cuca en el medio de la espalda. También, hay claro. todo tipo. Cuca en la oreja, sí. El hombre que nació con cuca en la oreja. Claro. ¿no? Es una persona que está así todo el tiempo. ¿Me entiendes? Pero yo, yo sí creo que es. las cuca aquí que es como no. mamá, mamá huevo, pero para una persona eh, que, que, eh. Que, que, que... Es como hay, hay una película que se llama Movie 43, ¿la han visto? Sí, claro. Y un jackman tiene una bola. Buenísimo. Y <laughs> 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 le da free y se le ponen chiquitigadas. Se ¿sí? <laughs> le <laughs> pegan, La ponen duras. Pero sí, los avances la, la Los de la papera. Ajá, ajá paperas ajá. son bolas en la garganta. Paperas son bolas de la garganta. tres paperas de es que naciste, pero todo lo que tiene unas bolas en la boca. Venden también una especie de muñeca sexual en Japón, que ya en verdad es... El, 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 la muñeca inflable es ese chiste de siempre, ¿no? Sí. Que en verdad es una muñeca verga, como de plástico ahí, que se inflaba y ya con puro aire por dentro. Pero venden unas vainas que el material, no sé si es un polietileno una vaina, y en verdad es como que una persona, ¿me entiendes? Sí, la tecnología muy maldita. Y y, yo, y digo, yo, yo a veces veo esas vainas y yo digo, marico, 7, en el momento en el que tú le puedas poner esa vaina, un chip que te hable, que sea ese pedo de AI Humane o no sé, AI PIN, Marico, van a percatar claro, a la eso gente. Lo, pero eso lo claro. tienes, eso lo tienes a, la, a la vuelta de la esquina. Es decir, tú el, voy a poner un ejemplo como súper estúpido y burdo. Pero tú compras esa mierda, le pasas tijera, le metes un Alexa, tú puedes hablar con esa mierda. Sí. Ahí está. Sí, es verdad. Eso está, a esto de pasar. Pero no se arrechan. ¿Y que, cómo o sea, es? digo que le falta el elemento más como... Más humano, típico. Más humano de la que, que te forme peo. Pa. ¿Sabes? Que, que, que se arreche, que... <laughs> Que de... Y que Alexa, Eso es lo ¿cómo? que tú estás diciendo. está así en el circo, y, una, y, 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 En una, con una la... cuerda flojita. Sí, 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 te vas y a que, caer y te vas a rescatar con el robot. O sea que tú te compres a otra muñeca inflable y llegues y la otra llores. Así. <laughs> claro, claro. Que todo no, lo, que, más, con quién todo lo más fino de las novias. Claro. Además, como que te puedes enamorar también del robot fácilmente. Que se ponga celosa de toda O sea, aquella. porque si, si la respuesta que te da el robot que no estamos lejos de lo que tú dices uh -huh. se acomodan a lo que tú le pides y nunca te dice que no ni nada te creas una dependencia bastante heavy sí claro claro Her, la película o sea si irse muy lejos de eso va a pasar todos ya tu, pasa todos tus movimientos en redes sociales los va a tener al instante ese robot al instante uh -huh. aquí todos? le mandaste este DM que bola no que bola vale cool. que habla como un robot de los tú, 60 tú ah. siempre dando like like <laughs> la pues le explota la cabeza <laughs> Es la Dyson. <risa> ¿Qué hola <laughs> que siempre para nosotros. ¿Por qué sigues a ese, ella? ¿sabes? Como robotina, Exacto. como robotina. Claro, porque la sigues a ella, el robot se llama. Se llama claro. <laughs> el y la Dyson celosa. La Dyson, coño, ¿por qué no estás secando bien esta mierda? Está recha. Si ustedes tuvieran ahorita, yo les diera ahorita a cada uno una cantidad de plata para, para gastarse en un capricho, tipo una Dyson. ¿En qué, en qué la gastarías? Coño, la Dyson la ahorita que la estamos mencionando, yo me la gastaría en la Dyson. Yo hmm. me compraría el, el Thermomix. A ver ah, qué yo tal. Me, regalo un Thermomix o sea, eh, Thermomix. me, me parece. No, no sé cómo es. No sé si de verdad funciona bien. El lacra. Ok. Bueno, es que tiene me llama la adentro, atención. Adentro, la una... única vaina que no hace es hornear. Ah, no, joda. Bueno, ok, bueno. Bien, o sea, es primordial para la dieta de uno. Claro. No necesariamente. Te, te deja, o sea, lo que te hace es todo, todo <laughs> te lo deja listo. Ok. ¿Entiendes? Ese es, es ojo, para mí perdí es un problema. Pero yo también pedí unos puntos conmigo. Yo el también creo. ¿Te lo no, no, no una ni paja ni el termomix? Termo no. Okay. Eso lo tienes tú, Nacho. ¿Eso, sí. Eso es el que está en la cocina en una esquina. Ajá. Eso se lo regalé yo, a Oka ah. Y es una mierda. Muy arrecha, que tiene. Los ¿Tú fines le que... regalaste a tu esposa vainas de la cocina. O sea, eso, claro. es una, eso es lo que te iba a decir, <laughs> Es una vaina súper. O sea, el dicho. No, ella lo, que, ella, me, ella lo quería mucho. Claro. ¿Tú crees que no es una vaina machista solamente porque es una vaina no se la Yo no llegué aquí que mira lo claro. que te regalé para que te quedes aquí. Si sí, el regalo es suficientemente no. arrecho, no es machista. No, es no, una, no. Buena, una Eso buena... lo quería ella. Y ¿Sabes y qué reales? quiero yo? Eh, persianas motorizadas. Coño, yo también. Persianas motorizadas, así que tú aprendes un botón y bajas la persiana. Una persiana motorizada. así haciendo caballitos. Una persiana así. <laughs> ¡Mamá, huevo! <laughs> ¡A través! de <laughs> <"¡A travese, risa> tu persiana, persiana motorizada! <laughs> <laughs> Imagínate la persiana en una moto así. la autopista si baja un puente y me está lloviendo! ¿Tú cómo eres? que te, ¿qué te comprarías? No. ¿Una moto? Sí, una moto. Obvio, madre, Otra no, moto no, más arrecha. No, hombre. pero tienes que ser dentro de tu casa. Uh -huh. sí. Ah, coño. Este. Mm. Ah, una vaina que regara Bueno, pero solo puedo comprar Pero me encantaría tener una vaina que rega las matas sola. Solas Un regado Sí ah mierda Nine auto, okay. un sistema automático de, de regar maticas okay. sabes que robotina en en los supersónicos en los supersónicos le escogía la ropa a las personas te acuerdas de esa vaina ¿no? Sí, claro eso es una una cuestión sub, subvalorada de las funciones de robotina en no pero momento. no les escogía la ropa creo que ellos iban como en una, una una escalera una, como una vaina Sí, como una, una escalera como en el aeropuerto así aeropuerto. sabes y, 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 y entonces estaban dormidos así porque se despertaban y les cambiaban la ropa así, y los bañaban y también. los bañaban exacto un auto pero Hay un episodio donde le regalan donde le, donde le regalan a Robotina ¡Mira, una plática <laughs> y Robotina dice me, me, <laughs> me voy a visitar a mi familia en Tachira <laughs> Llega una chivera de gocho así. <laughs> y cuando Robotina le, 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 le roba los anillos a la mamá. <laughs> Qué horror. Ultra y que qué <laughs> es que, que Robin Hay que hablar con Robotina claro. Hay que hablar con Robotina porque se robó uno, se robó unos anillos. Hola ese episodio de los supersónicos Los, los supersónicos en el que se iba del mundo es ¿y en que en el futuro en los 90 en Venezuela <laughs> <risa> <risa> Ay coño la madre. ¡Ah! Que vuelan los supersónicos todos adelantados, ¿no? Pero fíjate que los picapiedras también tenían, este, servicios, elementos tecnológicos al revés. Los animales. Los animales eran al servicio de la tecnología. Por ejemplo, Abrían el... la gaveta sí que sí. No tires la basura, por favor. Un pelícano ah. maldito lleno de mierda. ¿sabes? Era, era un pelícano, ¿verdad? Era un pelícano lleno, lleno de toda la basura de los picapierres. Era chimbísimo, ¿verdad? Era claro, un maltrato tenían como, animal. como una vaina que. Claro, sí, la era un pajarito. O de repente el que se comía la basura del. del, yo, del yo no tengo esa vaina. Ay, ¿Y, y esa todo... vaina es lo que yo quiero, wow. era la vaina de... Un no, de triturador de basura. Triturado. De basura que era un cochino. A cochino cochino. Con. Va, va, va. Y todos los animales cuando los utilizaban tenían un chiste. La vaina esa que te lava la, los <laughs> platos que tú metes así, te, yo no tengo eso. Es. No, ¿Eso, dishwasher, el gringo, eso me parece inútil a mí. Sí es inútil. Yo siento. Donde yo, donde yo vivo ahorita tiene uno y no lo uso porque no lo sé usar. ¿Venía con el apartamento? Venía con un dishwasher. ¿Nunca? ¿Pero nunca lo he utilizado? No, no. ¿En no que verás? no lo sé usar. O sea, eso en verdad es, es que muy yo siento gringo. que no queda completamente limpio. Sí, eso... Queda es caliente a esos platos calientes. Caliente. Ahí. Malo, malo. Si nos vaina. cuesta aceptar esa, esa vaina. O sea, los venezolanos en general. Es creo. que, ¿sabes qué pasa? Que no confiamos en la limpieza. Es eso, tipo, lo vemos y decimos, también no limpia también en los platos. ¿Para qué? ¿Y para ¿Sabes, los, sabes, ¿Sabes ese tenedor que tú dices que está limpio y lo ves así bien y tiene como. Veteado. Todo veteado. Siempre sí. que queda así. Los pica tenían. Era, era elefante hecho agua. Uh -huh. Y luego era como un porco spin Sí, claro. pasaba cepillo. Y todos los animales podían funcionar para, para algo, ¿no? Claro. Y tocaba el timbre en una guacamaya. Qué bueno es que los animales hacían absolutamente todo en los picapiedras, pero los bichos tenían un carro que tenían que caminar. Sí. O sea, era, era, era la. Los palones de Pedro Picapiedra, lisos aquí. Claro, piedra Le borró todos los callos ya. De claro. frenar así. Se no tiene huella. No tiene huella nada. dactilares de pie. Y iban al automac o el, ahí el, al, al diner y les ponían una costilla gigante así. Esa, esa imagen a mí me vuelve mierda. Que volteé al sí. carro. ¿Cómo es posible? O sea, eso, se, se comían esa costilla. Porque cantidad era de una de brontosaurios. O es puro hueso. Era una mierda Ajá. de dinosaurios gigantes. ¿De quién tiene los derechos de esas películas? ¿Warner? Ana Barbera. Eh, Pero y porque, Ana Barbera. ¿Quién es ahorita? ¿De WarCraft, que... No. ¿Warner Barbera es de Bitums. Ah, mira, habría que averiguar porque eso, eso es A muy ver. buena propiedad intelectual. Coño, los picapieras, era sádico. Una serie de los Picardos. Me pica gustaban más que los supersónicos. A mí también me gustaban más los picapieros. A mí me gustaban más los supersónicos. Había una película de los supersónicos, película, película, que me acuerdo que era. era live eh, action o una comiquita. No, era una comiquita, o... película. <susurra> que me acuerdo que me dan ganas de llorar. No sé Desde, No, si es no, es no de me acuerdo cuál era el, mo el momento. Era como una vaina de, mm -hmm. ¿cómo se llama? George, eh, el papá. No, bien. se llama Astro, ¿no? No, Astro es el perro. Astro no es el perro. Astro es el perro, sí, sí. Astro es el perro gris. Astro. Cometín es el hijo. Ajá. Eh, eh, Ultra, Ultra. Ultra es el papá, ¿no? No. Pero coño, para el papá. Jarico, no, pero ¿cómo se llama? ¿A equivocar el todas. ¿Cómo se llama? Ultra es el George, perro. No, George. Se llama George, ¿no? George Jetson. George Jetson. Bueno, en la película hacía sí, algo que a mí me daba ganas de llorar, no me acuerdo qué era, como que lo secuestraban o algo así. ¿Puño? Sí, la, unas máquinas, o era como ah, el empleado. Explotado. Los primos de Robotina, los primos de Robotina, de Robotina <laughs> les dijo que claro. la familia tenía plata. <laughs> no me acuerdo, porque él tenía, él tenía una, un, vacaciones. un enano así, calo, ¿te acuerdas? Un, bi, un bicho un un Chiquitico así. Sí. Ah, el jefe, el jefe. ¿no? El jefe del. Qué bolas, botte, así como Demasiado recho. Hay que revisitar un poco los, los supersónicos para ver si ¿verdad? se cumplió algo de, del futuro según la de las predicciones. De ellos. Bueno, hay un, por ahí un meme de que, de que las videollamadas. Ellos eh, tenían, ellos un, tenían aparato. Una, un aparato. Que... Y no le, nunca no vieron la noticia de que ahora Homero Simpsons no va a. No puedo ahorcar No, pero que, que lo, a lo, lo, lo quitaron. Ah, sí? Creo, creo. Déjame revisar. ¡O era un demonio! Okay. <laughs> O caí en falsedades. Bueno, si yo sí le gusta hacer esa <laughs> baile, bueno. ¿será que yo caí en falsedades o es real? No, no, er, yo creo que era, era medio real. Siento. No, no, yo vi la noticia por ahí, pero después leí que. Ah, mira, aquí está. No, Homero no dejará de estrangular a Bart. Ah, qué bueno. Los Simpsons desmienten que los tiempos hayan cambiado para la familia amarilla. Y hay una foto de Homero ahorcando a Bart. Claro. Vale. Bueno. Me parece muy bien que, no, que, sí. que, que, que lo mantengan. Es parte de la cultura Es parte de la cultura popular. Es la generación ah, de cristal, hermano. Ah, sabes, vale, sí. ya. Va, ahí, va a ahorcado. ¿Tú va orcas a, Tú orcas a tu hijo porque he visto a Homero Simpson. No, no, no. lo orcas de antes. <risa> 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 los Simpsons lo predijeron. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda decir eso? Con sí. todo lo que pasara en el universo, los Simpsons predijeron esto. Los Simpsons predijeron. Ya yo no sé nunca si eso es verdad o mentira. Porque es que además ya como que tú puedes... Mucha gente dibuja vainas nuevas de los Simpsons igualito, ¿no? Sí, claro. así, Marico? como así, como... Para tu son escenas de los Simpsons ya en inteligencia artificial. ¿Cuántos ah, episodios sí. tienen los Simpsons? ¿Mil? Sí. No, mil no. no. Sé, pero... pero burda, pues. Que deben tener burda, o sea, imagínate. O sea, yo estoy seguro de que Escuela de Nada dentro de 10 años va a tener unas predicciones o sea tú vas a ver episodios hace 15 años y vas a decir qué bolas que estos bichos dijeron eso claro tiene que tener mucho más de mil tiene 600 Qué bolas que estos bichos dijeron, claro, a a <laughs> 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 dijeron que el comunalía metió el huevo a la Dyson mucho más de mil que bolas que dijeron que el a meter el huevo a la Dyson pero no, yo, yo te digo algo a veces que yo, a, los, a, los, a mí yo te voy a decir algo esto es una realidad que te voy a decir ya la tecnología llegó a donde tenía que llegar en muchos aspectos de no, ahí para abajo no, no tanto, mira. Claro. Ya de ahí para abajo es excesivo. Por ejemplo, la nevera, el refrigerador que tiene pantalla es excesivo. Sí, eso me parece. Es excesivo. Está bien, está cool. Pero es excesivo. Es Para lo que mí decía me gusta... caroli de, de por qué estamos inventando, por qué estamos solucionando algo que no es un problema. Problemas que no tenemos. Bueno, habrá muchas justificaciones de innovación o de un montón de cosas como lo quieras ver, ¿no? Sí. Pero si sí hay cosas que es como lo que llaman overkill, que es como que te mamaste, te pasaste, o sea, es mucho, ¿me entiendes? Yo, yo creo que la, el, el próximo paso natural de un refrigerador tecnológico tiene que ser que tú le des el, un botón y compra, hace la compra y ya aparece ahí. No sé cómo. Sí, imposible. ¿Qué es, no, eso? es imposible es imposible vale. tiene un rápido no, es magia ya. no. que inventar la teletransportación pues primero ah, bueno pero eso es lo que yo creo que lo tiene que ser lo siguiente tipo no, oye, vale lo, falta... si, lo siguiente tiene que ser que, que hay que puedas enfriar una vaina al instante ¿Sabes? Que tú, que tú de repente... Instant ten, 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 freeze. Ajá, tengas una Coca-Cola así caliente que la compraste ahí en el loco de esas que están afuera uh -huh. y la metes así y ya helada rica ¿Así? divina. Shh. Eso me... ese elemento está bueno. No, güey. pero no congelada. Pero eso es más posible. Este marico quiere que, hay, que, <coughs> que aparezca así una <coughs> vaina así. se materializa. Jugo ya jugo de naranja. Yo desde Aparece. chiquito soñaba con una que, que creo que existe, que era una aplicación que te diga con todo lo que tienes en la nevera qué puedes hacer. Eso ah, es, eso el, existe. Esa ¿Es la Thermomix? Sí. Eso existe. Sí, sí. Eso eso existe, es la Thermomix. Pero, pero era una vaina que yo decía, como que verga, en mi cabeza era, debería existir esto. Debería existir una. una ese peo. Son no, pocas hay, no hay un servicio de, de, de chef, así como de, de esos como youtubers, que, que tengan un Patreon, una, una, una comunidad exclusiva donde tú de, de verdad le pagues y le digas, toma, este, este es mi mercado. Dime, hazme 10,000 meal hazme, Ajá, hazme, hazme 20 sí, platos. Sí, claro, tiene que existir. Bueno, pero obviamente, no, claro que existe uh, una línea uh, muy estúpida, pero digo que... como que. Pero estoy, la receta eh, o que te lo preparen. Estoy buscando como la simplicidad, o sea, que sea como más instantáneo. El mm. Thermomix. Tal cual, una aplicación que tú digas, mira, en mi, en mi nevera está esto, y automáticamente Tengo te dice... Tengo media oye, cebolla y un pote Nutella, háblame claro. Okay. En la Thermomix <laughs> tú pagas <laughs> mensual por, por el uso de la aplicación. Tiene una... Es como un Netflix uh -huh. para que tú tengas acceso a millones de recetas de okay. todo tipo. Okay, Entonces tú dices, okay. ¿qué, qué poco me lo doy con carne? Entonces pues te sale, brrr. Y he hecho por tiempo y todo, que prepararlo en media hora o tengo dos horas o tengo cuarenta mm. minutos. Yo lo que me he dado cuenta okay. con eso, que no hay que perder de vista nunca, es en verdad el privilegio que es poder cocinar en día de semana. Sí, es un Coño, a mí me encanta, ¿saben? Porque hay demasiada gente que en verdad necesita hacer el meal prep o comer en la calle porque no tiene tiempo para literalmente cocinarse algo en la mañana para el día o en la noche, ¿no? Que es bien complicado. Que, que A mí me jode demasiado. Yo sí. como demasiado en la calle por eso, porque. Ah, esa es otra cosa que quisiera yo. Eso me gustaría que. que una inversión que quisiera hacer en algún momento cuando tenga ahí mucho mm. dinero. Que es que es, conmigo esté a mi lado todo el día un chef. Okay. Y me haga todas las comidas al instante. Y en así, los momentos que no está cocinando, ¿qué Esa hace? Esa vaina me parece lo más soñado, marico. O, sea, que o en y, la casa también. Y que yo le pueda dar una dieta y, y, no, y, no, y respetar lo que tengo que comer. ¿Sabes? Porque eso es muy fácil de... Una dieta es muy fácil de respetar es demasiado fácil de cagarla. Sí. Porque no tienes a la mano la, la, las cosas que, no porque te seas débil, sino porque de verdad no tienes a la mano las vainas. ¿Y qué hace este, a este señor? ¿Este señor qué hace cuando no está cocinando? Se coge a robotina. Se coge a robotina. 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 Pero claro. ¿qué claro. hace? está sentado ahí al lado tuyo? Eh, no, a mi lado no. Pero... No, pues Puedes estar preparando... <laughs> pero... Sí, no, sí, el eh... bicho así al lado Claro no sé qué puede hacer. Y le, le, le abre así un toronto, se lo abre así. Uh, y no, se yo, yo creo que debería ser una persona que tiene otras cosas que pueda hacer en, en, en mi universo, uh -huh. pero cuando yo lo necesite, tiene que estar para mí. Ok. O sea, ¿tú, tú quieres o sea, un freelance esclavo freelance que sepa freelance cocinar. Freelance. Yo quiero un esclavo. Y creo que un esclavo. Eso Aquí es que en quiero. México un se esclavo. puede. Un, sí. un chef esclavo. Eso, 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 En muchos países del mundo de la esclavitud está legalizada, inclusive. ¿eh? El, 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 un chef es muy costoso. ¿Cuánto puede costar un chef mensualmente? No, sí, sí puede ser caro. Claro, sea, Si va a estar contigo todos bueno. los días y te va a hacer la comida todos los días, coño, yo creo que sí. Ahora, ahora, fíjate. Que te puede que... costar por lo menos. 2000 dólares. Mierda, son Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Esto es un buen ejercicio para todo el mundo. Yo lo voy a hacer. Porque ya yo tengo una cosa que yo cambiaría. ¿Cuánto cuesta rutina? un guardaespaldas? No es tan caro como creía. No es tan caro. O sea, caro. que si 100 dólares el día, 200 cuando dólares. Cuando yo, yo lo hacía, yo cobraba como dos tal. <laughs> Imagínate, todo el he hecho de atrás. No, pero a lo, a lo que voy a empezar... Si le la espalda a alguien, lo mataron. Lo, fíjate, esto que es interesante, ¿no? Tú agarras y tú, a, desde que te levantas hasta que te acuestas, dices, ¿qué sobró en mi día? no Por ejemplo, yo les voy a decir, ¿qué sobra en mi día cuando, cuando me toca? Yo odio cortarme las uñas. Lo odio. Es probable que ustedes me hayan visto a mí con las uñas semi largas, ¿no? Tremendo. El es probable, con... es probable. Me, me da rechera <laughs> ver ve, ve a alguien con las uñas largas. Bueno, yo yo me no, vayas punto que de arpa, porque... Sí, ah. eso, marico, eso me da burda de asco. Sí. Uña larga de... Pero entonces, ¿qué pasa? Resu... ¿Y de tipo, estos tipos que se hacen la uña larguita de tipo. Este, de solo sí, del el meñique. Poder, no, eso ¿Tú, tú, tú, ¿Tú sabes qué pasaba cuando estábamos en la gira con Daniel? O sea, yo lo veía, marico, con las uñas largas y me daba rechera, ¿no? Entonces le decía, cortaste? coño, por favor, te puedes cortar las uñas, marico. Entonces teníamos que salir rápido y no se las cortaba. Entonces ya en el día lo veía, me daba rechera. Al otro día, coño, por favor, córtate las uñas ya. Entonces empezaba a cortárselas y se cortaba que si sí? dos uñas, huevón. Y, y se el... dejaba tres largas. Y de repente nos íbamos, no, y vale, yo, no, marico, no. y lo veía con estas dos uñitas ya. cortas y estas largas. No sí, Marico. a Daniel, es un maldito. Me tuvo como una semana, Marico, <laughs> cortándose una... ¿Cómo, uña, ¿cómo la paja de él aquí. no se va enterar aquí, sí. voy a enterar de que. Lo <risa> <risa> Pero esto mira mira lo que yo pensaba, ¿no? Del día que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Hay mucha gente que empieza a perder el tiempo cuando escoge qué ponerse ese día para salir a la calle y ya perdiste unos minutos. El tema del baño, por ejemplo. Si tú eres de las personas que tienes que esperar que caliente el agua, ¿no? ya hay perdiste para unos día. minutos también después el empiezas tráfico. así tráfico no sé qué la comida no manejes o no ta, manejes si sí, lo que queremos los seres humanos con la tecnología con todo lo que hemos mencionado es facilitar el tiempo de vida yo quisiera inventar una vaina que me arranquen las uñas y me pongan carilla de uña <laughs> que no me tenga que cortar nunca las uñas sí pero los dientes no crecen por eso pero es que va a no ser como extraño. una uña falsa ¿me entiendes o sea casi claro que que eso digo carilla. Que se queda ahí pues exacto así. es como es como una uña falsa o sea, las uñas postizas son las carillas de, la, ajá, de, lo, de, de, de la los uña. días. No, pero lo que pasa es que la uña postiza, lo que dice Cris, es. La uña postiza va encima de la uña normal, por eso ajá, crece y es una ajá. cagada. No, no, yo, yo creo que lo que hay que hacer es, es, es más bien. Un, una máquina que lleva así. No, un un espasma uña, que es que no te crezcan. Ah, el espasma uña. ¿Sabes? Que es como cuando, cuando te depilas. Espasma uña. Ajá, cuando te depilas y. y, y para que no crezca más. Que te, con láser, esas, con esas láser. depilaciones de láser así pero depilación de uñas, láser así de uñas y no te crecen más las uñas más no Exacto, eso es lo que yo quisiera. Ese es un procedimiento quirúrgico que yo haría solo por el hecho de que yo odio cortarme las uñas. Pero no, si, si no te se la... puede, No se puede matar el... el... la... El germen. El, 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 la, la hormona, no sé qué será. Tengo que... entendido que hasta los cadáveres les sigue creyendo, creciendo... Eso, eso vale. A sí. los sí. cadáveres no, les sigue creciendo que yo conozco, no. el pelo. ¿Eso ¿No es? O si te mueres ahí. Pero si te, 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 da te da mucha la idea, cortáte la es de los pies, ¿no? No, las uñas, me odio que también un abuelo ahí como. Las uñas siguen en manos de tijera. Déjame la... confirmar. Si te crece el pelo y las uñas. Se, te siguen creciendo, es lo que yo sé. Las uñas. Pero a, a, hasta cierto punto. Después ¿no? de muertos. O sea, sí, todos pero los muertos ahorita tienen el pelo largo. Bueno, sea, no es que te crece mucho, creo que te crecen mucho. Ok, es una poco de las dos. Es. Sí, sí, se mantiene vivo el, el, el pelo. <laughs> me, eh, me estoy imaginando que de verdad todos los muertos uh -huh. que están enterrados, absolutamente todos, uh -huh. son pelo largo con las uñas largas. La reina Isabel Anita, la pelo, largo. Pelo, largo, pelo, largo. Pelo, largo. pelo largo. Pero no solamente porque sí crecen un poquito, sino porque también el cuerpo se deshidrata y todo eso sale. ¿Entiendes? Okay. Por eso, cuando tú en Indiana Jones, por ejemplo, un esqueleto, tú así una tumba, el esqueleto sale, Casi, mira. Mira, el esqueleto sale así. ¡Ah! el esqueleto de cuentos Es el que es Ese mismo bicho. Es como un metalero, es como Es como un metalero, pero Todos los muertos son metaleros de los 80. Sí, es verdad, sí, es verdad. Qué bolas, o sea, qué arrecho. Sí, sí, señor. Bueno, muchachos, ya saben, si se van a morir, déjense las uñas largas. Y dejen en sus comentarios qué tecnología les gustaría que existiera. Sí, para eso, ver. Deberíamos, para facilitar en el la futuro, vida. En el futuro deberíamos hacer un episodio de Patreon que diga qué te hace falta en la vida de la tecnología, para Actual. ver si lo podemos inventar. Es correcto. Mm. Okay. Vámonos. Vámonos para el madre, pues. I'm going back to my school today.